Hola a todos, soy Río. En el vídeo de hoy les enseñaré a ustedes cómo diferenciar entre la leche descompuesta y la fresca. Mejor dicho, los trucos tan sencillos para saber si la leche está en mal estado o no. A decir con anticipación, no digo la leche vencida, sino la leche descompuesta y podrida. Por ejemplo, aunque almacenamos la leche en el refrigerador y todavía no huele mal, pero sí ya han pasado 2 o 3 días desde la fecha de caducidad. Nos quedamos con la duda de si la podemos consumir sin perjuicio para la salud, o si la leche ya está descompuesta. Otro ejemplo, aunque todavía la leche no caduca, pero cuando la almacenamos a la temperatura ambiente, erróneamente, en este caso también nos quedamos con la duda de si la podemos consumir o no. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones, hay 2 maneras de saber si la leche está en mal estado. Desde ahora, se las explico a ustedes. La primera manera. De primero preparamos la leche fresca, la podrida, y los 2 vasos transparentes llenos de agua fría. Luego, vertemos un poco de la leche fresca y la podrida en cada vaso de agua. ¿Ustedes ya pueden ver la diferencia? En el caso de la leche descompuesta, se extiende rápidamente en el agua y muy pronto el agua se pone turbia. Y en resultado, la leche podrida y el agua se mezclan. Por lo contrario, la leche fresca se extiende más despacio que la podrida en el agua, y luego se hunde debajo del agua. La razón por la que eso sucede es porque la leche fresca es más densa que el agua, así que se hunde en la parte inferior del agua. La segunda manera. Esta vez podemos diferenciar entre la leche descompuesta y la fresca, usando la uña del dedo pulgar. De primero vertemos una gota de la leche fresca sobre la uña del pulgar. Pueden ver que la gota tiene el volumen manteniendo el aspecto convexo. Esta vez por lo contrario, vertemos una gota de la leche descompuesta. Pueden ver que la gota se extiende más sobre la uña sin tener el volumen convexo. La razón por la que la leche podrida se extiende más es porque la grasa y proteína de la leche se descomponen por los microorganismos, y por ello, la leche pierde la tensión superficial. Cuando ustedes dudan si la leche está podrida, pueden experimentar sencillamente, vertiendo una gota sobre la uña. Bueno, hasta aquí. Si te interesó este vídeo, por favor pulsa el botón de me gusta y comparte este vídeo en redes sociales como Facebook o Instagram. Y también suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego. Chao.